2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Well, get your bad flags on. Join me, hon. We'll have some fun when the bad strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock, 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 rock everybody. Roll, roll, roll everybody. Rock, rock, rock everybody. Roll, roll, roll everybody. Rock, rock, rock everybody. Rock, rock, rock everybody. Rock, 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 hoy un placer poder entrevistar a la persona a la cual le doy las gracias por la amabilidad que tiene de atendernos y explicarnos un poco lo que compone el certamen que ustedes pues están viendo a través de nuestras cámaras. Nos encontramos con el presidente Serafín, el motor clásico, perdón, que nos explique de Vinarot. Hola, don Serafín, pues gracias por atendernos y explíquenos un poco de qué se compone el certamen que ustedes exponen hoy en Vinarot. Pues mira, este club somos 150 socios, ya hace muchos años que estamos montados y normalmente todos solemos tener motos, entonces las restauramos nosotros los mismos y un año, pues ahora ya unos 30 y pico de años, decidimos, pues que no ponemos todas las motos juntas, hacemos una exposición así para que las vea el pueblo. Y todos los años hacemos lo mismo, en julio, primera semana de julio, primer fin de semana, ponemos toda la moto aquí al paseo y aquí por la gente, como hay tanta gente de vacaciones, pues cuando lo ve dicen, ostras, ¿esto qué es? No se lo creen. Ven motos de aquí que de hace 60 años y claro, pues es atractivo, es atractivo. Es muy atractivo, muy bonito y muy enriquecedor, porque la historia de la motocicleta aquí está marcada. Háblenos, ¿qué moto es la que más antigua tiene, se exponen aquí? Bueno, aquí suelen venir algunas BMWs, algunas Thunder, motos de casi 70 años ya, y bueno, y después está la típica moto española como Vultaco, Montesa, Osa, Lucis, Vespas, eso es lo más normal ya. Claro, aquí cada uno tiene lo que tiene y trae lo que puede también, porque yo mismo he traído tres y me quedan 12 más aún en casa, y como yo todos, la mayoría, aquí podríamos poner 500 motos. Pero hoy se está convirtiendo pues en pues una reliquia tener una moto de estas características. Claro, claro, claro. ¿Y cuántos participantes? Pues aquí suelen ser unos 95, 100. Somos 150 socios, pero entre 95 y 100 es la fiesta. ¿Y la moto que más se mira, que cree usted que la más la mira y que gusta más? Unas que hay allá al final, que es una Peugeot Movesa, claro, es una moto que tiene un colorido muy bonito y es muy llamativo, pero no es por la calidad de la moto, pero bueno, es muy llamativa, es muy llamativa. Después hay una MVR35, que eso vale una fortuna, no hay, hay muy poquitas en España y en el mundo, y hay una aquí. Hay una aquí. Y permíteme que se lo pregunte, y en su propiedad, la moto que usted más cariño le tiene. Pues es aquella raya roja, detrás de la amarilla, que es una raya 101, que es de la casa Vultaco, es la primera moto que hizo Vultaco, cuando somos separados de Montesa. Pues bien, quiero darle las gracias por varias razones, una de ellas por la exposición tan bonita que nos hace y la segunda por atendernos directamente a las cámaras de Telecinca en la comarca del Bajo Cinca. Gracias y que haya mucha suerte, a ver si vienen algún día y sacan esto al exterior y pueden ponerlo por ahí a nosotros que las veamos. Ya vamos por ahí, vamos por ahí, nos llaman. Gracias, don Serafín, presidente. Ya, bueno, de nada, hasta siempre. Rattling roll.
propietario de esta moto con Sidecar, al cual le damos las gracias por la amabilidad que tiene de atendernos y que nos explique, bueno, la historia de la moto de Sidecar y de cuando la tiene y las utilidades que él le da para ello. Bueno, la historia de la moto es muy simple. En los años 60 era frecuente que los matrimonios que tenían un hijo o dos no llegaban a alcanzar a comprar un coche y comprar una moto con Sidecar, lo cual veíamos gente con dos hijos con un Sidecar más la mujer, o la mujer y un hijo en el Sidecar. Eso fue hasta que ya la sociedad hizo un poquito más de cash y pudo ir al coche, y entonces el Sidecar se medio abandonó. Hoy las motos de Sidecar, y más las clásicas, aunque hoy se fabrican motos clásicas pero también de componentes modernos, vuelve el Sidecar. En toda Europa el Sidecar no ha muerto, en España murió más, pero vuelve el Sidecar. Con lo cual la gozada de hoy es disfrutar de las motos como Sanglas, que es la marca histórica nuestra, en nuestros días, y explicarle, lógicamente, a todos los conciudadanos que fue una marca española, que fue una gran marca, que lo soltó la policía, la Guardia Civil, todos los cuerpos de seguridad del Estado, y algún particular que iba bien de perricas y se compraba una moto de alta cilindrada. Hoy el Sidecar a mí me sirve porque tengo mi mujer que no puede ir en una moto por una operación que le fue mal, y la puedo llevar en moto dentro del Sidecar, con lo cual ella continúa su acción motera sin tener la dificultad de estar en una moto convencional. Eso es hoy un poquito el tema de la moto, disfrutar de motos que se hicieron muy bien hechas en su momento y que las volvemos a reivindicar la gente como yo, que nos gusta no perder la historia nuestra. Bien, muchas gracias por la explicación que nos ha dado de esta fabulosa joya que tiene en su poder. Gracias y enhorabuena, y disfrutarla. Muchos encantado. Años. Buenos días. Alone. The one
Bye.
pues yo quiero estar.